Estará cerrada por fuera. La página decía que aquí me toparía con un sectario. Cuidado, Saga. Se acabó lo que se daba. Volveremos después de este tema del sensacional grupo de rock and roll National Nightmare. Let's go.
falta la llave. Y otra canción más. Nah. Oh. Esto va mal. Vale. Debo dar con la llave. Otra fiambrera más.
¡Esperando! El alcalde Setter no rehúye preguntas difíciles. Está en la lluvia. Prohibido beber agua. O darse un baño. Nunca más. Licor casero. Bebe solo licor casero, hermano. ¡Sí! Parecen de una secta. ¡No me sirve! No me siento en mi lugar. ¡No sé combatirlo! ¡Somos muy viejos! Disculpe. Busco la caravana de los Anderson. ¡Bizcochito, justo a tiempo! Como decíamos, no es real. Son mentiras para dañarte y debilitarte. ¡No! ¡Creas ni una palabra! Se lo creen porque en el fondo quieren que les digan lo que tienen que pensar. Somos distintos. ¡Rebeldes! Debes detenerlo antes de que se haga realidad. No formes parte de la historia. Crea tú la historia. ¡Scratta! ¡El vete! Estos viejos borrachos no parecen afectados por la historia como el resto. ¿Sabrán lo que está pasando? ¿Cómo es que conoce la historia? Igual que tú, por supuesto, bizcochito. Somos familia. Los Anderson. Vikingos. Dioses. ¡Cuánto me alegra verte al fin, Saga! Soy tu tío abuelo, Odín. Y este es tu progenitor perdido, Thor. Cara Saga. Él es tu abuelo, yo soy el padre de todo cuanto vive. Igual de locos que los demás. Igual de atrapados. Debo mantener la concentración. Tengo que registrar la caravana. Tienes cosas que hacer, bizcochito. No queremos distraerte de tus asuntos. Ven a vernos cuando quieras. A nuestro lugar. Soy Carlos, tu hermano, Ilmo. Ya sé quién eres, pero Ilmo, ¿qué haces vestido así? La fiesta del venado ya casi está aquí. Rebajamos los precios de todas las carrozas personalizadas para la ocasión. ¿Carrozas del premiado equipo del Club Caballeros del MC de Kalevala? ¿Los ganadores del año pasado a la mejor carroza de la fiesta del venado que no es un venado? ¿Las de ese equipado? ¿Sí?
vas a flipar. ¡Patadas! Con nuestras nuevas carrozas. Lo hemos hecho todo. Carrozas de venado, restaurantes y con formas que en la tele no se ponen. ¡Qué peste alcohol! Un libro de chistes de Ilmo. ¿Esto se parece a la historia? Explicaría su conducta. ¿Me fui de la agencia en esta realidad ficticia? Dirigida a mí. De hace años. Wake tenía razón. La historia de terror transforma la realidad. No solo los recuerdos de la gente. La tarjeta tiene la letra de mamá. Y todo me recuerda a Logan. Bien podría ser su habitación. Esto es cada vez más real, más personal. Bon, a Logan le encantaba su música. El diploma de agente junior de Logan. ¡Qué cookie! Las leyendas nórdicas que mamá regaló a Logan de pequeña. Mis nuevos parientes. A gusto con la secta del árbol. Y el chasqueador en manos de la secta, como aseguraba la página. Caballeros de Kalevala. Es el club de moteros de los hermanos Koskela. Haré caso a Odin y Thor y visitaré la residencia de ancianos. Pero antes buscaré el taller de motos. No. No. No es cierto. Es solo un puto cuento. No es real. Logan está en casa. Está bien. Joder. Está en clase. Estoy en el relato y se hace realidad. Wake dijo que Scratch me heriría con la historia de terror. Pero que estábamos a tiempo de impedirlo. Que puede pararlo con el chasqueador. Hola, soy David. Deja un mensaje. ¿David? ¿Logan está bien? Llámame en cuanto... ¿De la secta? ¿Qué coño está pasando aquí? La secta del árbol. Thornton también. Me cago en la leche. ¿Están todos poseídos? Arregla esto.
Si sigue aquí, tengo que encontrarlo. Qué pena. Mulligan y Thornton tenían el chasqueador. Está en otra superposición. Aquí, en Watery. Cerrado. Seguro que están ahí. Tiene que haber un modo de abrir la cerradura.
Bingo. Este es el escondite de la secta. Quizás sea su cuartel general y todo. Hay un sótano. La secta no está bien organizada. Sus miembros no siguen órdenes. El ritual de Nightingale no se completó. Los de la secta van guardando suministros por ahí. ¿Me será útil? Eso es. Este es el proceder de la secta. Su ritual. Un sótano siniestro. Mierda. Chasqueador. Puedo encontrarlos. ¿A dónde pueden haber ido? Había otra superposición aquí, en Watery. La llave era la carroza. Mulligan y Thornton entraron allí. Cogieron el chasqueador. Dejaron aquí al monstruo para detenerla. Aquí hay una superposición, como la de Cauldron Lake. Mulligan y Thornton son como Nightingale. Dentro. Esperando. ¿Y una carroza es la clave? El chasqueador estaba ahí todo el tiempo. Dichosos Mulligan y Thornton. Se han llevado el chasqueador a una superposición. ¿Y ahora cómo lo recupero? Arriba hay un poseído. Esto era una trampa. ¿Dónde está la carroza?
Es la carroza que mencioné. La superposición se creó en torno al oscuro pasado de Watery. El ritual implicaba construir la carroza. El arte era la clave. Podía dejar entrar a Saga. En Coldron Lake, al entregar el poema y el corazón a la bruja, se abrió la superposición. Es la carroza, pero está incompleta. No oigo ninguna risa fantasmagórica. No tengo claro lo que significa poco, pero parece que falta el cuchillo. ¿Cómo es que uno lleva máscara y el otro no? Lo clavó una y otra vez. Supongo que eso significa que el brazo debe moverse. Algo falta en la carroza. Tengo que ponerla en orden. Así que esta es la carroza de los Koskela. Parece que le faltan 4 piezas. La máscara es la única que no tiene indicada una posición. Tienda de regalos. Ya está. ¿Espresso Express? Vale. No distingo lo que dice. Fairtrade Fan Zone. ¿Falta una banda sonora? El asesino de la carroza no lleva máscara. ¿Necesitará una? ¿No deben moverse los personajes? Sé lo que le falta a la carroza.
Una fiambrera más. Bienvenidos. Volvemos con una información que les va a hacer la boca. Ya está a la venta en el mercado de los domingos con tres deliciosos sabores. Eso es. Ya pueden probar la cecina Davis Family Beef Jerky. Nuestro patrocinador favorito con tres nuevos sabores. Pecan ahumado, teriyaki o teriyaki al pecan. He repartido muestras gratis en la residencia de ancianos Valhalla y voy a hablar con una residente para que me dé su opinión. Necesito algo para cortarlo. La lista de materiales de la carroza menciona una máscara. ¿Dónde está? Ay, Mocha. Alce de mi corazón. Aburrirse con él no es una opción. Ahora lo sabemos, Ilmo. Es posible pasarse de café. Mocha seguirá viviendo en un lugar de honor. Perdió la cabeza. Mulligan y Thornton tenían una misión. Mulligan y Thornton sabrán dónde está la máscara del alce. Mulligan y Thornton estaban bien. ¿Cómo ha podido ocurrir esto? Un terrible error. Las sombras se apoderaban de Mulligan y Thornton. Rostros sombríos. Adoptó su forma. Bright Falls para servir y proteger. El Poto Sandwich de Boston. Mulligan y Thornton ahora son como Nightingale. Falta la máscara. ¿Dónde está? Los muertos vuelven a la vida. La corona del gran maestro. A un buen filete de alce nunca se le hace ascos. ¡Acabad de una puta vez! Saben dónde está. Lo sé, sé que lo saben. Mulligan y Thornton son miembros de la secta. ¿Quién es su líder? El cerebro desparramándose como la yema. El éxtasis de la dominación. No un árbol, sino un bosque. La palabra. Un secreto así no desaparece. Hay más de un líder. Y la máscara. Hervirlo y blanquearlo. Nos postramos ante él. El fondo de un pozo destartalado. ¡Demostradle a la zorra quién manda! La máscara está en el puente de Jutari, en Coffee World. Vi algo, igual que en Coltron Lake. En el pozo. Aquí, en Coffee World. Sé que el cráneo del alce estará allí.